Agárrale la mano. Agárrale la mano. A ver, dile tú. Una, dos, tres, ya abre. ¡Sorpresa! Oh, mañanitas, que cantaba. Rey David, cántale, hijo. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, papá, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡A la bio! Alabao. Papá. Ra, ra, ra. Ay, quiero cantar. Ah, otra vez. Una, dos, tres. Pide un deseo, pide. ¡Oh! ¿Se prendió otra vez? Ya, pide un deseo. Una, dos, tres. ¿Que le sople, papá, y tú? ¡Bravo! ¡Te los va a llevar! Papi, dale regalo a papá. Arañita, arañita. No, no lo vas a abrir hasta ratito. Que venga ya. Dale, dale el regalo a papá, no se lo diste. Dile, es tu regalo, papá. Es tu regalo, soy tuyo. Primero comiendo tamales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo día. Ahorita ya es más tardecito, para ser exactos son como la 1:00 p.m. Ya regresé de ir a buscar a Giancarlo de la escuela, ya volvimos. Y pues estaban viendo que hoy en la mañana pues le dimos el abrazo a Pierre porque hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, amor! Este día, otro año más de vida para ti. Pues andamos regresando a casita. Y ahorita voy a ponerme a echarle una limpiada por acá, a este lugar, por... En la mañana, como vieron, le hice ahí a Pierre un arreglito para darle su abrazo. Pero ya se me cayó, miren. Se cayó. Ahorita lo voy a acomodar bien porque ya ni me dio tiempo en la mañana de arreglar bien, calmado, todo, y poner las cosas. Simplemente me ganó la hora. Y pues como Pierre se iba a levantar, pues quería que lo viera para antes de empezar este día, ¿no? Y pues le dimos el abrazo y ahí que soplara su velita. Hoy tenemos día libre, pues hoy Pierre descansa justo para estar en su día de cumpleaños acá con nosotros. Y pues vamos a hacer algunas actividades que él quiera, porque pues hoy manda el cumpleañero. Yo mientras voy a acabar de arreglar ahí, porque sí quedó fatal. Y voy a recoger un poquito la casa porque está hecho un desastre por acá. Y ya nos encontramos a jueves 9 de julio. Perdón, de junio. Ya llegamos a junio y ya empezamos este mes. Aquí seguimos muy tranquilamente casita. Y pues vamos a darle a este día. Espero que me acompañes y te quedes por aquí. Si eres nuevo, bienvenido. Y espero que te guste estar por acá. Pues voy a apurarme a levantar aquí para que todo quede muy bien. King of the road, trader or sailor rent, man, trader or
sailor in. Ain't got no cigarettes, but trailer of sailor in. Así algo quedaba, así es como que tenía que quedar en la mañana, pero ya ven las prisas y pues aquí es el mundo real, enseñamos como es tal cual las cosas, ¿verdad? Aquí va a quedar la frutita, estas cositas, los pancitos, regalito y pues este adornito que yo siempre, como cada año. Se preguntarán para qué poner todo eso, pero pues la verdad yo siempre acostumbro a poner o sea un adornito o algo. Para no dejar desapercibido el día, no hay que dejar desapercibido los días de las personas que queremos que cumplen años, porque no sabemos qué día los vamos a volver a tener, tal vez otro año no va a ser igual o cambian la vida cambia en cualquier momento, ¿verdad? Y pues no se necesita poner algo tan ostentoso, ¿verdad? Simplemente algo que haga sentir un poquito especial ese día, ¿verdad? Y algunos detallitos que más se puedan. Aquí, por ejemplo, pues ahorita solamente hay uno, un regalito, pero pues es algo que hicimos o que yo hago con mucho cariño. Ahí anda el chiquillo. Ya también le di la trapeada por acá. Ya hicimos el adornito para hoy. Como les digo, no necesitas hacer algo tan caro, simplemente con lo que tengas. Esto, por ejemplo, ya lo tenía. Yo misma pinto lo demás. Cositas para detallar. Podría acabar de aquí. Hoy Tapir está durmiendo. Se echó una dormidita porque, pues, como saben, su trabajo es muy cansado. Y, pues, está durmiendo un ratito porque ya le hacía falta. Y mi plan era hacerle de comer hoy algo que él quisiera. Hace un año le hice cochinita pibil, pero este año pues yo le pregunté qué quería. Ahora sí, yo no, se me ganó el tiempo y pues no pude ahorita comprar nada, pero por lo que escuché, él quiere salir a comer, entonces ahorita vamos a salir a comer un ratito. Y pues ya por lo menos le puse ahí su detallito para que hoy no pase desapercibido su día, ¿verdad? No hay que dejar los días desapercibidos de la gente. Aunque sea un detallito, algo para que se sienta especial. Recuerden hacerlo para sus seres queridos. Con cualquier cosita, pues, si quiere la persona, se va a sentir muy feliz. ¿Por qué? Porque es el día que nacimos y pues hay que celebrar que cumplimos un año más de vida, por lo menos, ¿verdad? ¿Te gustó el detalle de papá? Sí. Pues vamos a esperar a que Pierre se levante un ratito para seguir su día. Y aquí ya nos tomamos unas fotitos. Ya está Pierre por acá. Pierre, saluda. Ya Pierre se está comiendo este pedacito que ya Carlos nos va a dar. ¿Ya? ¿Están comiendo el pastel? Ya lo voy a morder. Cuando era chiquito comíamos pan, papá y ya Carlos. Que lo muerda, muerde el perro. Que lo abra, dile. Que lo abra, que lo abra. Ese regalo está muy pegado. Qué regalo.
Acá ya nos tomamos las fotitos con Pierre, para que se acuerde de este día que está cumpliendo añitos. Vamos a ver si te gusta. Otros calzones. No es cierto. Lo compré pensando en ti, amorcito. A ver, pero atinarle. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? No. ¡Tata! Una rasuradora eléctrica. ¿Te gusta? Alguien me quiere cortar otra vez el cabello. No, no es cierto. Ya nos estuvimos tomando fotos y ahorita pues ya nos vamos a hacer lo que sigue para Pierre. ¡Vámonos! Ahora siguiendo el día de Pierre, vamos a hacer una actividad que esperemos le guste. Hola. Y pues le halle. Venimos a hacer algo que pues él escogió para este día. Venimos a máquina de bateo RAM. ¿Qué quieres hacer, Pia? Tu cumpleaños quiero que te den de golpazos. Ahí Pia va a lanzar, que es lo que quería hacer hoy, sacar su estrés. Miren. Mira, mira, mira. Fíjate cómo le va a lanzar. Hay una máquina. Quédate, papi, no te vengas para acá. A ver, vete para acá. No le da, no le da, a ver. Vamos, tío, pégale a una. ¡Ah, vaya! Van cinco que no le da. Ahí está la máquina. De que ya tenemos el otro bar para allá. Carlito, a ver si se anima a pegarle ahorita. Ahí vas. ¿Se siente bien? Este es para mi papá. ¿Viste? Dámela. Chequemos desde acá. A ver cómo se pega. No la vayan cando. Déjala, déjala.
Ahí listo para la pelota. Arriba, arriba. A ver. Ahí se va. Ve la pelota, ve la pelota. Fíjate por dónde pasa, hijo. Hazte para atrás. Ahí, ahí, pégale. Oh. Ya le vas calculando. Ya se le va a quitar el miedo. Una vez más. El señor Barragán decidió pizza. Qué onda de liros esa. Todavía no, papá. Sí, papi, abre los ojos. Feliz día de padre. ¡Guau! Amor, ese es un detallito porque ya sé que ya tienes, pero es que ese yo ya lo te lo había conseguido antes. Y eso es de tu hijo. Él te lo dijo, explícale qué es. ¿Qué es? Es la playa. ¿Ah, sí? ¿Qué es? A ver, dile. Es la playa. ¿Y quién es? Pero dile esto. Papá, porque está marrón. ¿Y aquí? San Carlos. ¿Y estamos jugando en la playa? Sí. Es un momento favorito de papá e hijo. ¿Favorito? Ay, feliz día del padre, amor. Bueno, pues este es otro día y ahora voy a preparar algo muy sencillo y rápido para un festejo del Día del Padre. Ahí tengo col. Voy a usar este pequeño sartén con aceite para freír esa col que estaba al principio. Sí, yo sé que se ve que es mucha, pero créanme que cuando ustedes fríen la col, pues se hace chiquitita. Aquí la voy a poner a empezar a freír. Voy a echar lo suficiente y aunque parezca que va a ser demasiado lo que yo voy a depositar, no, pues al final siempre se va a hacer un poquito chiquito. Vamos a echar lo suficiente, como ven, miren, es bastante, pues yo hice bastante, casi raspé una cola entera, pero dejé un cuartito nada más. Miren, aquí está mi tazón, es suficiente porque íbamos a preparar, ahora sí que nos tocó llevar para todos los padres de familia, cada mamá algo, y pues quería hacer lo suficiente para que rindiera. Y pues aquí lo voy a mover hasta que se ponga un poco más aguadito. Así es como debe de verse cuando ya esté más sofrita, así. Esta receta es muy sencilla, es como para hacer un snack para comer al tiempo. Entonces yo le voy a poner unos ingredientes muy sencillos. Lo que vamos a utilizar va a ser el pollo ya desmenuzado en partes chiquitas o grandes, como gusten. Yo usé una media pechuga, casi una entera, pero el chiste es que contraste la col y el pollo, o sea que no sea mucha col o que no sea mucho, muy poquito pollo, ¿verdad? Que sea más o menos por porciones iguales. Aquí yo le voy a aplicar en siguiente paso lo que es katsu. Esto ya puede ser al gusto, como tú lo decidas. Yo pongo por lo regular un poquito, no lo saturo de katsu, porque pues su sabor es muy dulce, ya saben. Y le agregamos salsa con chipotle, eso también lo que pique a tu gusto. Después agregamos un poco de mayonesa. Si no te gusta la mayonesa, puedes omitir este paso. Pero este es el saborcito que después le da a este pequeño platillito.
Entonces vamos a moverlo, igual es al gusto. Y va a quedar algo así, sí, a veces se ve medio extraño, pero sabe muy rico. Aquí ya es el otro día y pues yo lo dejé refrigerando porque hoy tempranito pues me tocaba apurarme para preparar estos ricos sándwiches. Yo decidí hacerlo con sándwich porque es más fácil y pues más práctico, pero igual lo puedes hacer con tostadas o comerlo así nada más, ya que es algo básico para preparar rápido cualquier alimento. Miren, aquí pongo el sándwich, lo voy a rellenar y pues muy fácil, ¿no? Yo decidí cortar los sándwiches a la mitad, ya que pues iban a ser como 40 personas y pues sí, quise hacer la suficiente porción. Un saludo para mi tía Toya Victoria, allá en Veracruz, que ella fue la que me enseñó a preparar esto. Por lo regular lo conocen como carne polaca. No sé si en otro lugar lo conozcan diferente, pero yo lo conozco así. Y pues sabe muy bueno, aparte de que comemos un poco de verdura, pues comemos lo que es la carnita. Y pues es muy fácil el snack para preparar rápido, más cuando se necesita para algo de repartir o para algo para llevar a un viaje. Es muy práctico este platillito, digo yo, porque pues resulta muy fácil. Aquí ya nada más los envolví, estuve partiéndolos todos a la mitad para que alcanzaran suficiente, porque pues ya saben que el sándwich es un alimento que pues es un poco carito comparado con los bolillos, pero pues sabe muy delicioso en este pan. Aquí ya voy haciendo, ya miren lo que llevaba. Y por último decidí acomodarlos en este pequeño botecito que, por cierto, no me cupieron todos, pero ya saben que por otro lado los acomodé. Hola amigos, hoy es 20 de junio y pues primero que nada vamos a felicitar a todos los papás. Espero que hayan tenido un feliz día del padre ayer 19. Y a todos un saludo, a tíos, primos, hermanos, que sean papás. Pues muchas felicidades, no nada más hoy, sino siempre. Aunque dicen por ahí que el día del padre vale, pero no, pues también se lo celebramos. Aquí va Pierre, aquí va Giancarlo. Hoy tenemos lo que es una reunión de la escuela de Giancarlo hacia los papás. Ahorita vamos a ir a un ranchito que se llama San Marcos. Vamos a ir a celebrar lo que es el día del padre, porque ayer pues estuvo festejando el día del padre viernes, porque hoy trabajó, pero pues hoy lo va a celebrar un poquito aquí con Giancarlito. Van a ir a hacer sus actividades a este lugar, pues acompáñenos también en este día. Ya les estuve dejando ahí, ahorita en la mañana pues nos tocó llevar cositas a cada padre de familia. Yo preparé por ahí unas tortitas con un preparado que se llama carne polaca, no sé si lo conozcan, pero pues ahí les dejé un pequeño corte de cómo lo hice. Pues eso es lo que yo llevé y pues vamos a ver qué más va a haber hoy, porque es una reunión con todos los padres de familia. Llegando al rancho, ahí dice rancho, ay me muevo, perdón, rancho San Marcos. Vamos a ver si es por acá. Mira qué bonita entrada al ranchito, aquí hay muchas florecitas y cositas por acá. Sí, ya pasamos la entrada. Miren cómo es la entrada del ranchito. Este rancho está aquí ubicado en, al parecer aquí va a ser todo. Llegamos. El pie. Wow, miren el rancho y una cascadilla. Órale, una salida de agua. Está muy bonito acá. Allí ya están los papás haciendo el exercise. Vamos a apurarnos. Están los papás acá. Ahí están los papás. Thank you.
vamos a tocar la cabeza de nuestros hijos y nuestros hijos van a tocar nuestra cabecita. Los hombros. ¿Listo? En la cintura. De la nariz. En las orejas. En la panza de papá. En los hombros. Le hacemos cosquillas. Acá otros papás haciendo actividades. Cada papá está con su grupo, cada salón está con su grupo. De ahí están mis primos. Papás jalando contra papás. Ya se los llevaron. Los juegos van por estaciones. Esta es la estación jala la cuerda. En la que estábamos era aventar pelotas, algo así. Y ahora vamos al de la cuerda. Ahora van los niños. Ahora van a jalar por los papás. Dile, vamos papá, vamos.
Tienen que llenar la jarra. Aguas, aguas. Vamos, vamos, a ver si tengo ganas.
¿Quién ganará? Allá van un cuarto, casi un cuarto, aquí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ya se acabó! ¡Equipo 3! Ahora los papás van a llenar las cubetas, ¿verdad, hijo? ¡Ey! De los juegos. ¡Nada! Mira, ahí va papá. Mami, ¿existe la fieruta que echa fuego? Sí, mira papá. Sí, papá. ¡Hola! Dile, vamos papá. ¡Vamos papá! ¡Ya complicarlo! ¡Ya ganamos! Ahora ellos solos. Ya acabaron las actividades. ¿Te cansaste? Ya no aguantaba. Yo ya estoy mareada de no comer. Yo quiero desayunar. Ahorita van a desayunar. Y pues otro ratito por aquí. A ver si les puedo mostrar un poquito el ranchito ahorita. Pues ya hicimos, ya pasó el convivio, ya comimos. Íbamos a dar la vuelta, pero creo que ya no nos va a dar tiempo. Ah, ¿nos da tiempo? ¿Te gustó tu día del padre? Nos divertimos aquí mucho. Pues bueno, ya estoy aquí en casita y pues aquí vamos a despedir este vlogcito. Como siempre, gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Así estuvieron esos días de Pierre celebrando su cumpleaños y pues el día del papá, del padre. Ah, por cierto, en la rifa se sacó esto. Ya no se los alcancé a enseñar allá porque ya no grabé. Pero se sacó una caja de herramientas. Pues algo útil, ¿no? A ver si nos sirve para guardar todo ese tiradero que tiene. Pues así estuvo su celebración y pues espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden seguirme en el siguiente vlog. Si eres nuevo por aquí, suscríbete si te gustó estar aquí acompañándome. Y nos vemos en el siguiente videito. Saludos a todos. Bye.